sexto día de la novena de Nuestra Señora de Fátima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos rezando por todas sus intenciones, por todas las necesidades de la Iglesia, del mundo, de República Dominicana. Aprovechamos a invitar a todos los que nos van acompañando en esta novena para la gran celebración del 13 de mayo, que va a ser en la Catedral. La misa será a las 6 de la tarde, pero nos reunimos desde antes para echar el Santo Rosario. Estará la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que va a ser coronada en esa oportunidad de una manera muy solemne. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de nuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiamos en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de vuestras almas. Así sea. Meditación. Corría el año 1917 y, en ese momento, la celestial mensajera describió una situación de decadencia moral que avanzaba a pasos agigantados. La humanidad se hundía cada vez más en el abismo de la impureza, atrayendo sobre sí los trágicos acontecimientos por ella predichos. Caso no operarse, un cambio de vida. Las modas indecentes de la época, que más tarde habrían de volverse aún más censurables, hicieron que la Madre de Dios se lamentara. La forma de vestir contraria al recato era, ya en aquel entonces, síntoma de una profunda crisis. Si consideramos las ropas de aquel tiempo y las comparamos con las actuales, que muchas veces ni siquiera merecen el nombre de ropa, ¿a qué conclusión llegaremos?
Mucho más trágica aún es la desaparición casi completa de la familia cristiana, que debería estar fundamentada en la insolubilidad del vínculo matrimonial y la generosa disposición a tener una descendencia numerosa. ¿Cuántos son hoy los que desean construir sus hogares sobre la sólida roca del Evangelio? Si siguiéramos analizando a la luz de los mandamientos divinos, la sociedad en la que vivimos, ¿cuál sería el diagnóstico? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, refugio de los pecadores. Oh Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, que enseñaste los pastorcitos de Fátima a rogar incesantemente al Señor para que no caigamos en las penas eternas del infierno. Que manifestaste a unos de ellos que los pecados de la carne son los que más almas arrastran a aquellas terribles llamas. Infundid en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor santo de la justicia divina. Y al mismo tiempo despertad en nosotros la compasión por la suerte de los pobres pecadores y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones, ejemplos y palabras por su conversión y la nuestra. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos que concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que nos prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor,
Espíritu.